Padre, pues agradecemos, Señor, tu gran amor, tu bendita misericordia, tu gran gran bondad que tú tienes para todos y cada uno de nosotros. Pedimos, Señor, tu auxilio, la guianza a través de ti, Espíritu Santo, y que pues una vez más que estamos aquí reunidos, pues podamos, Señor, compartir bajo esa guianza y dirección tuya y que pues, pueda ser el tema de bendición, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Dios. A ti es toda gloria y toda honra, Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por todos los que están conectados, por los que habrán de integrarse conforme avance el tiempo. Y, Señor, pues ponemos en tus manos las comunicaciones. Para que no haya ninguna falla técnica, Padre. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Pues, mis hermanos, un gusto. Grandes, grandes bendiciones, mis hermanos. Y pues hoy vamos a compartir con la parábola de la mujer que esconde levadura en tres medidas de harina. Vamos a leer Mateo capítulo 13, versículo 34. Dice así, y vamos a hacer un recordatorio de lo que vimos. Hay un tema que se llama higuera contra mostaza. Pero ahí hablamos de las cosas que ocurrieron en el principio de la creación, en la concepción del mundo o la fundación del mundo. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen de ese arranque porque lo vamos a necesitar. Mateo 13:34 dice, todo esto habló Jesús por parábolas. Todo esto habló Jesús por parábolas a las multitudes. Y nada, nada les hablaba sin parábola. Para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta, cuando dijo, abriré mi boca en parábolas y hablaré de las cosas ocultas de la fundación del mundo. Y bueno. Pues aquí está claro, eh, conforme lo que dice nuestro Señor Jesucristo, es en las parábolas donde de una manera oculta, dentro de una de una manera, vamos a decir, encriptada, pues están los secretos. Que ocurrieron en el principio del mundo de la creación del cosmos. Porque ahí está claro, lo dice muy claramente Jesús: abriré mi boca en parábolas y hablaré de cosas ocultas desde o de la fundación del mugno o la concepción del cosmos. Entonces, en las parábolas, pues hay tesoros hay revelación guardada y oculta. Y que, pues bueno, para nosotros hoy en día, y obviamente con la dirección y con la guianza del Espíritu, pues si Dios lo permite y Dios quiere, pues nos dará a entender esas cosas que ocurrieron en la fundación del mundo. Y cuando hablamos de cosas, porque dice, hablaré de cosas ocultas. Y lo compaginamos con Colosenses 1.16. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, poderes, autoridades. Entonces, cuando Colosenses 1.16 habla de que, que en él fueron creadas todas las cosas, pues esas cosas representan tronos, dominios, poderes, autoridades visibles e invisibles de los cielos y de la tierra. Uh -huh. Y dice aquí, y todo ha sido creado por medio de él y para él. Entonces, tomando de respaldo este versículo, pues lo que se habla en las parábolas, pues es de los tronos, dominios, poderes, autoridad, autoridades, que se vieron involucrados en la fundación del mundo o en el principio del cosmos, Ajá. en la concepción del cosmos. De hecho, ahí está la palabra cuando habla de fundación, pues se habla de, una, de un concebir, de una concepción. Y la palabra mundo, pues es, tiene que ver con la palabra, pues cosmos. Entonces ahí están las definiciones de acuerdo a la concordancia. Entonces, hay que saber entender, tratar de extraer en las parábolas, pues esas cosas que ocurrieron en el principio del cosmos, del universo. Y al momento, pues hemos hablado de dos parábolas. Eh, hablamos de las parábolas de la mostaza, del hombre que siembra un grano de mostaza. Y también por ahí hablamos la parábola del tesoro que se encuentra un hombre en el campo. Eh, que de hecho pues, también está el tema ahí en internet, que se llama El Tesoro del Cosmos. Uh -huh. Entonces, vamos a, a nomás a, a releer, porque obviamente eso no lo vamos a explicar ahorita. Eh, dice Mateo 13.31, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo y que de todas las semillas es la más pequeña pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Y de acuerdo a lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 38 con respecto de la explicación de una parábola de la cizaña, dice, el campo es el mundo, y el campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino. Entonces, si el campo es el mundo, pues el campo es el cosmos. Entonces, el hombre que se encontró, el hombre que, eh, que, que, que sembró el grano de mostaza en su campo, pues lo podemos decir que lo sembró en el cosmos. Uh -huh. Ahí está. Y que al final, pues ese, ese grano de mostaza, uh -huh, ese punto primigenio, grano de mostaza, ese punto primigenio de energía, que es muy a similitud de lo que narran los científicos hoy en día con respecto del universo, el origen, cuando hablan del famoso Big Bang, donde estaba concentrada toda la materia en un punto tan pequeñito y que de ahí, de, ese, de ese punto tan pequeñito, pues vino una explosión, una expansión y de ahí se fue generando pues todo lo que es el universo actualmente. Uh -huh. Entonces, hasta eso más coincide con lo que dicen los científicos hoy en día. Y entonces, pues al final crece, crece, crece ese grano de mostaza, se hace árbol, y entonces ese árbol de mostaza, pues representa el universo. Bueno, todo eso está en el tema higuera contra mostaza. Pero, pero, la... Parábola que sigue en el versículo siguiente, que es Mateo 13, treinta, hay otra parábola. Y que de hecho, pues es la parábola más pequeñita de todas. ¿Por qué? Porque es tan solo un versículo. Hay otras, hay otras, si mal no me recuerdo, hay otras dos parábolas que también son de un solo versículo. Pero bueno, esta es una de las pequeñitas, porque es un solo versículo. Mateo Capítulo 13, versículo 33. Dice así Mateo 13, 33. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en tres medidas de harina, hasta que todo quedó fermentado. Y uno pregunta, bueno, ¿y qué significará esta parábola? El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en tres medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Y bueno, de esta parábola pues por su redacción, su narrativa, pues se presta para muchas interpretaciones. Pero bueno, yo hoy quiero aportar una mía conforme lo que hemos venido platicando, porque si la parábola del grano de mostaza que se siembra, y que después se hace grande, se siembra en el campo, es una representación del cosmos, del universo, y que ese árbol de mostaza, que estrictamente no existen en la tierra, árboles de mostaza. Pero bueno, ya desde el punto de vista sobrenatural que representa la fe, porque la mostaza representa la fe, pues por, y por la fe entendimos que el universo fue hecho. Pues ese grande árbol de mostaza representa el universo, el cual fue concebido o fundamentado en el principio. Y en automático, la parábola inmediata que sigue es la de la mujer que esconde tres, que esconde levadura en tres medidas de harina y todo queda fermentado. Y uno se pregunta, bueno, yo me pregunto qué implica esta parábola y cómo la puedo ligar con la anterior, porque va ligada. Mateo 13, 31 y 32 es la parábola del grano de mostaza que se siembra y Mateo 13, 33 es la que sigue de la mujer que esconde la levadura en tres medidas de harina. Y entonces, bueno, pues vamos a tratar... Siguiendo el hilo o, la narra, o, o lo, lo, lo comentado respecto de la parábola anterior, ¿cómo queda embonada y entendida esta parábola de Mateo 13:33? Bueno, y para esto pues yo creo que lo mejor es irnos pues a la misma definición de lo que nos dice la Biblia. Y vamos a ver primeramente lo que implica la levadura. Porque esta mujer esconde levadura en tres medidas de harina. Entonces vamos a ver qué implica la levadura. Y para esto, pues vamos a usar lo que mismo Jesucristo nos dice que representa la levadura. Dice aquí Mateo 16:5. Los discípulos. Al pasar al otro lado, se habían olvidado de tomar panes. Y Jesús les dijo, estad atentos y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Eso es lo que les dice Jesús. Lo que acababa de pasar versículos atrás, pues es la multiplicación de panes y peces. Y entonces, pasan al otro lado y les dice Jesús una recomendación, estén atentos. Guárdense o cuídense de la levadura de los fariseos y saduceos. Y ellos no entendiendo lo que les quiso decir, dice, y ellos discutían discutían entre sí diciendo, lo dice porque no tomamos panes. Y se nos olvidó y no, pues ya nos equivocamos. La regamos. Pero Jesús dándose cuenta dijo, hombres de poca fe, ¿por qué discutís entre vosotros que no tenéis pan? Todavía no entendéis ni recordáis los cinco panes para los cinco mil y cuántas cestas recogisteis, ni los siete panes para los cuatro mil y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no os hablé de panes? No estoy hablando de panes. O sea, Jesucristo les estaba dando una enseñanza y les dice, cuídense, guárdense de la levadura de los fariseos y los saduceos. Y ellos entendieron que les hablaba de panes. De alguna manera, relacionaron los panes. Porque ahí está muy claro. Y Jesús les dijo: Estad atentos y guardaos de la levadura de los fariseos. Y la pregunta es: Bueno, ¿y qué tienen que ver los fariseos con los panes? Porque ellos dijeron: No tomamos los panes, se nos olvidaron. Entonces, por alguna situación, ellos relacionaron fariseos y saduceos con los panes. Y bueno, suena un poquito medio raro, porque pues ni modo de que los panes pertenecieran a los saduceos y los fariseos. O sea, obviamente entendemos que los discípulos de nuestro Señor Jesucristo pues todavía estaban aprendiendo, todavía muchas cosas eh, no las procesaban, no entendían lo que Cristo les quería decir, todavía les faltaba comprensión, entendimiento revelación. Y bueno, como de plano pues no daban una, como nosotros hoy en día pues de vez en cuando no damos una, Dios nos dice de una manera, pero en realidad lo que nos está queriendo decir es otra cosa, porque así es la parábola y porque así es la enseñanza de Jesús. Cuando Dios te dice algo, una cosa es lo que te dice de frente, pero otra cosa es lo que hay detrás de. Dice, "Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura de los panes. O sea, pa, pa, para, para, para los discípulos de Jesús, los panes eran los fariseos y los saduceos. Porque dice, guárdate de la levadura de los fariseos y saduceos. Entonces, para ellos, los panes eran los fariseos y los saduceos. Les dice, no, 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 no va por ahí. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura de los panes, sino de. La enseñanza de los fariseos y saduceos. La enseñanza de los fariseos y saduceos. Entonces, aquí está claro que la levadura, dentro de este contexto, representa enseñanza. La levadura. Dentro de este contexto, representa enseñanza. Bueno, ya con esto tenemos un punto de apoyo para entender la parábola de una mujer que esconde levadura en tres medidas de harina. Y de acuerdo a lo que dice nuestro Señor Jesucristo, la levadura tiene que ver con enseñanza. Entonces, ya, ya tenemos un primer escalón para ir entendiendo en la comprensión de la parábola. Levadura es a enseñanza. Bueno, vamos, vamos a ir introduciéndonos más. ¿Y qué, ¿Y qué tiene que ver con la enseñanza? ¿Qué es la enseñanza? Bueno, primera carta de Juan capítulo 2, versículo 27. Dice aquí, y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de él, permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, pero así como su unción misma os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, así como os ha enseñado, permanecéis en él. Entonces, la enseñanza tiene que ver con la unción o la unción tiene que ver con la enseñanza. No tenéis necesidad de que nadie te enseñe porque la unción misma te va a enseñar todas las cosas. Entonces, por eso yo siempre les he dicho, el que tiene unción tiene enseñanza. O el que tiene enseñanza tiene unción. Un hombre de unción, una mujer de unción es un hombre o una mujer que tiene enseñanza. Bueno, de eso hemos hablado no sé cantidad de veces. Pero recuérdense, la levadura, cuando les dijo Jesucristo, cuídense de la levadura de los fariseos y saduceos, cuídense de la enseñanza de ellos. En otras palabras les digo, les dijo, cuídense de la unción de ellos. Lo podemos ver de esa manera. Cuídense de la unción de ellos, cuídense de la enseñanza de los saduce saduceos y fariseos, o de la unción de los fariseos y saduceos, de esa levadura. Juan capítulo 14, versículo 26 dice, pero el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces, ¿quién es el que principalmente enseña? ¿Quién es el que principalmente instruye? Pues está muy clarito el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, pues es una representación de la unción. La unción te va a enseñar todas las cosas o acerca de todas las cosas. La un, fíjense cómo dice, la unción misma te enseña acerca de todas las cosas y qué son todas las cosas: principados, potestades, autoridades, lo que vimos hace ratito. Uh -huh. todas las cosas son tronos, dominios, poderes, autoridades. Aquí está, Colosenses uno y 6. Porque en él fueron creadas todas las cosas, tronos, dominios, poderes, autoridades, visibles o invisibles, en la, sierra, en, la, en la tierra o en los cielos. Y entonces cuando dice Jesucristo que la unción misma te enseña acerca de todas las cosas, es el Espíritu de Dios, el Consolador, el que te va a enseñar acerca de los tronos poderes de autoridades. Es el que te va a enseñar. Fíjense cómo cómo empiezan a salir cosas. Pero entonces aquí cabe la pregunta, ¿qué espíritu tenían los fariseos y los saduceos? Porque les dice Jesús, cuídense de esa enseñanza. Cuídense de esa unción Cuídense de ese espíritu, porque el espíritu que el espíritu que tienen los fariseos y los saduceos es otra cosa. ¿Quién nos aclara este asunto? Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice aquí: "Y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el espíritu que procede de Dios." Entonces aquí hay dos espíritus, el espíritu del mundo y el espíritu que procede de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu de este mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. Entonces, a través del Espíritu de Dios que conocemos las cosas que Dios nos ha dado. De estas cosas estamos hablando, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, interpretando lo espiritual por medios espirituales. Pero está claro, una cosa es el espíritu de Dios y otra cosa es el espíritu del mundo y otra cosa es el espíritu humano. Entonces, cuando les dice Jesucristo, cuídense de la levadura de los saduceos y fariseos, les dijo, cuídense de la enseñanza, cuídense de la unción de fariseos y saduceos, cuídense del espíritu que tienen ellos qué es el espíritu del mundo, qué es el espíritu de la sabiduría humana. Y ellos no saben interpretar las cosas de Dios, porque lo de Dios se interpreta por medios espirituales, pero por medio del Espíritu de Dios. ¿Y cuántos hoy en día, sin tener el Espíritu de Dios, quieren interpretar las cosas de Dios? Eso solamente se puede con el Espíritu de Dios, el que viene de lo alto. Luego hay muchos que tratan de entender o estudiar la palabra con su sabiduría humana, con su conocimiento humano, con el espíritu que el mundo les da. Y, y vamos a decir que, que medio entienden o comprenden, pero nunca van a tener la enseñanza correcta porque es otro espíritu, es otra enseñanza, es otra unción. Lo de Dios solamente se interpreta con el espíritu de Dios, con la unción que proviene de Dios. Uh -huh. Esa es la enseñanza real que es la que, nos, que Él nos da gratuitamente, nos la regala. Digo, si nos regaló o nos otorgó su salvación gratuita, también nos enseña gratuitamente. Entonces, pues está claro, la levadura tiene que ver con enseñanza, una enseñanza o una unción. Que proviene del espíritu del mundo o que proviene del espíritu humano en sabiduría humana. Dice, cuídense, cuídense de eso. Bueno, entonces, pues con esto ya tenemos este, ¿cómo se llama? Punto de partida para entender la mujer que esconde levadura en tres medidas de harina y por qué una mujer y por qué tres medidas y qué representa la harina bueno vamos entrando vamos vamos añadiendo dice aquí otra parábola les dijo voy a releer el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo quedó Leudado. Pero ya supimos que la levadura es una enseñanza, es una unción, es un espíritu del mundo. Entonces aquí ya empiezan las preguntas. Bueno, y entonces, ¿quién es esta mujer? ¿Y por qué precisamente mujer? Ajá. Bueno, obviamente, lo ideal lo ideal para enseñar. Lo, 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 lo óptimo para enseñar. Pues, porque hay de enseñanzas a enseñanzas. Ahora sí que hay enseñanzas, eh, vamos a decir, vulgares, corrientes, distorsionadas, y hay enseñanzas buenas. Entonces, lo ideal es tener. Sabiduría para una buena enseñanza. Y de hecho, la dupla de palabras sabiduría-enseñanza se deja ver muy claramente en varios versículos. Proverbios 1:7 dice: El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Sabiduría y enseñanza. Proverbios 15:33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Y delante de la honra está la humildad. Entonces, vea, está muy claro. El que tiene sabiduría, enseña. O el que tiene enseñanza, pues lo que quieres enseñar, pero con sabiduría. Proverbios 19:27, que es una amonestación. Dice, cesa o detente, hijo mío, de oír la enseñanza que induce a divagar las razones de la sabiduría. Entonces, hay enseñanzas que no son correctas, hay enseñanzas que son inadecuadas. Lo que le dijo Jesucristo a sus discípulos, cuídense de la enseñanza de la levadura de fariseos y saduceos. Esa enseñanza... No la escuches, no la oigas. Cesa, hijo mío, de oír la enseñanza que induce a divagar las razones de la sabiduría. No te conviene esa enseñanza. Y seamos honestos, hay cosas que no nos conviene aprender, que no nos conviene entender. Eh, y hoy, hoy es desafortunadamente, pues eso es muy complicado, porque hoy la gente con el internet, con las redes sociales, con el internet, pues se anda metiendo a, a conocer, aprender y a saber de un montón de cosas. Qué es lo que ocurrió en el huerto? Comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Obtuvieron de esa sabiduría y no les correspondía, no se detuvieron. Y entonces cayeron. Cesa hijo mío, detente de oír la enseñanza que induce a divagar las razones de la sabiduría. Proverbios 23:12. Aplica tu corazón a la enseñanza. Y tus oídos a la palabra de sabiduría. Está muy clarito. 23, 23 proverbios. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Eclesiastes 12, 9. Cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudruñar y compuso muchos proverbios. Entonces, está claramente la correlación. Sabiduría, enseñanza, enseñanza, sabiduría. Y entonces, si hay una mujer, si hay una mujer... que esconde levadura en tres medidas de harina, y entendiendo que la levadura es una enseñanza, es una unción, es un espíritu del mundo, pero sobre todo que es una enseñanza, y es una mujer la que esconde esa levadura o en esa enseñanza, pues está claro que esa mujer es una mujer sabia. Porque la mujer sabia enseña. La mujer sabia, la mujer sabiduría enseña, tiene enseñanza. Entonces, esta mujer es una representación de una mujer sabia, o dicho de otra manera, es una sabiduría que enseña, porque la levadura es enseñanza. Ah, fíjense, ya, ya va saliendo, ya va saliendo. Proverbios 8.1. ¿No clama la sabiduría y levanta su voz la prudencia? En la cima de las alturas, junto al camino, donde se cruzan las sendas, se coloca. Junto a las puertas, a la salida de la ciudad, en el umbral de las puertas das voces. O sea, habla, vocea, grita, los llama y dice, oh hombres, a vosotros clamo, para los hijos de los hombres es mi voz, oh simples. Aprended prudencia y vosotros necios aprended sabiduría. Aprendan. Yo estoy dispuesta para enseñarles. ¿Quién es el que aprende? Pues el que es enseñado. Entonces, ¿qué hace la sabiduría? Pues enseñar. La sabiduría tiene por vocación enseñar, enseñar prudencia, enseñar sabiduría, enseñar buenas justicia, enseñar muchas cosas bonitas. Eso quiere hacer la sabiduría, quiere enseñar. Quiere enseñar. Entonces, pero fíjate qué interesante. Porque si nos vamos a la definición de sabiduría, si nos vamos a la definición de sabiduría, pues está claro. Dice aquí, Jotmok, Jotmok 2454. Vamos a ver cómo se define sabiduría. Sabiduría, Jotmok. Y aquí dice, mujer sabia. Mujer sabia. Ah, entonces, en la parábola, cuando dice que el reino de los cielos es semejante a, un, a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina, esa mujer de esa parábola es la sabiduría. Porque la sabiduría enseña. La sabiduría tiene levadura. La levadura es enseñanza. Uh -huh. Entonces, la mujer que toma tres medidas de harina es la sabiduría. Es la que dice Proverbios capítulo 8. Es la que clama y levanta su voz en la cima de las alturas junto al camino y dice, oh simples, aprendan prudencia. Oh necios, aprendan sabiduría. O oh, oh, vos, para vosotros clamo, para ustedes es mi voz, etcétera, etcétera. Ah. Nada más. Ahora, estamos hablando, recuerden ustedes, de que en las parábolas, dice la escritura, hablaré de las cosas ocultas de la concepción del mundo, de la fundación del mundo, de la concepción del cosmos. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces hay una sabiduría en el inicio de los tiempos, en la concepción del mundo, que estaba trabajando con Dios, que estaba con Dios. Una mujer sabia, una sabiduría. Ahí está, se, se entiende, porque eso es lo que dice. Dice que allí en, la, en las parábolas están los secretos, las cosas ocultas de la fundación del mundo o la concepción del cosmos. Ahí están. Y entonces, si hay una parábola que me dice que hay una mujer, que hay una mujer que esconde levadura, pues había una sabiduría, dígase una mujer, en el principio, enseñando. Introduciendo levadura. Introduciendo levadura. Bueno, dando enseñanza. Y no es que sea bueno, sea malo. ¿De qué depende? Pues de lo que enseñes. Como se pueden enseñar cosas buenas, se pueden enseñar cosas malas. Como se pueden enseñar cosas hermosas, se pueden enseñar cosas perversas. Así como hay una unción de Dios que pudre los yugos de esclavitud, también hay una unción demoníaca que en lugar de pudrir los yugos nos pone cadenas y ataduras. Así como hay un espíritu de Dios, hay un espíritu del mundo y un espíritu humano. Uh -huh. Pero cuando todo camina de acuerdo a lo que Dios pide, pues la enseñanza o la sabiduría es buena. Ok. Entonces vamos a ver a esta sabiduría o mujer sabia. De hecho, pues ahí está, de, de acuerdo a la definición, jotmot. Sabiduría. Es una mujer. Dice aquí Proverbios 8:12. Yo la sabiduría. Habito con la discreción. Hallo la ciencia de los consejos. El Señor me poseyó al principio de sus caminos. Ahí está, al principio, en la fundación del mundo, en la fundación del cosmos. El Señor me poseyó al principio de su camino, antes de sus obras de tiempos pasados. Desde la eternidad fui establecida. Desde el principio de los orígenes de la tierra. Ahí está. ¿Quién estuvo involucrado en los orígenes de la tierra? La sabiduría. Uh -huh. En el principio de sus obras, en el principio de sus caminos. Ahí estaba la sabiduría. Yo la sabiduría. Bueno, Proverbios 8:30. Porque aquí vamos a entender algo. Bueno, voy a leer. Con él estaba yo ordenándolo todo. Proverbios 8:30. Con él estaba yo ordenándolo todo. Fui su delicia todos los días, teniendo solas delante de él en todo tiempo. Yo estaba entonces junto a él como arquitecto. Y era su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo en su presencia. Con él estaba yo ordenándolo todo. Y estaba junto a él como arquitecto o perito arquitecto. Entonces esta sabiduría estaba con Dios ordenándolo todo, en el principio, en el origen de la tierra. Bueno, dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. ¿Cómo estaba la tierra en el principio? Desordenada y vacía. Pero entonces algo la desordenó porque ya, no, ya te hemos dicho lo que dice Isaías 45:18, porque así dijo Jehová que creó los cielos, es el Dios que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la hizo un lugar desordenado. Para que fuese habitada la creó yo Jehová y ninguno más que yo. Dios no hizo la tierra desordenada y vacía, lo dice claramente Isaías 45:18, no la hizo un lugar desordenado. Ajá. Dice aquí que la hizo y la compuso, la arregló. ¿Y quién participó en, 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 en quitar el desorden que se hizo en un principio? Pues la sabiduría, porque él, ey, ey, la sabiduría estaba con él ordenándolo todo, arreglando las cosas. Era un arquitecto, constructor o restaurador, una mujer constructora o restauradora, arreglándolo todo, ordenándolo todo. Ahora, bueno, pero, pero, pues desafortunadamente, esa sabiduría se corrompió. Se corrompió esa sabiduría. Eh, no me voy a meter en los detalles porque si no me voy a alargar, pero si tú lees Proverbios 9, eh, es interesante porque Proverbios 9 del 1 eh, al este, Proverbios 9 son 18 versículos, exactamente 18 versículos, Proverbios capítulo 9 los primeros doce versículos tienen que ver con la mujer sabia la sabiduría y los siguientes eh, seis versículos tienen que ver con la mujer insensata y cuando tú haces un estudio una comparativa entre lo que es la, la sabiduría dígase la mujer sabia porque eso es lo que representa la definición de Sabiduría, aquí está, mujer sabia, sabiduría. Cuando tú lees esa parte y haces una comparativa contra los versículos de la mujer insensata, es curioso porque te encuentras este, cosas muy, muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, eh, en Proverbios 9.1, la sabiduría, pues es una mujer sabia. Proverbios 9.13, pues es una mujer insensata. Pues ahí está, ahí son, las dos son mujeres, una sabia y otra insensata. Proverbios 9.1 dice, la sabiduría ha edificado su casa. Eh, Proverbios 9.14, hablando de la insensata, se sienta a las puertas de su casa. Entonces, tanto la sabia como la insensata tienen una casa. Proverbios 9.3, con respecto de la sabia, ha enviado a sus doncellas y clama desde los lugares más altos de la ciudad. Y la, la insensata, pues lo mismo, se sienta en las puertas de la casa, en un asiento en los lugares altos de la ciudad. Entonces, desde ahí claman y, y, y ahí está su casa y, y claman y viven desde el lugar, los lugares altos de la ciudad. Ambas, la sabia y la insensata. Eh, pues ambas, tanto la sabia como la insensata, pues llaman a su gente, dice, ha enviado a sus doncellas y clama. Proverbios 9.3, Proverbios 9.15 dice, llamando a los que pasan, a los que van derechos por sus sentas, pues ambas llaman a la gente, ambas invitan a comer, Proverbios 9.5, venir, comer de mi pan y beber de mi pino que he mezclado, y Proverbios 9.17 dice, dulces son las aguas hurtadas y el pan comido en secreto es sabroso, nada más que pues en una no lo comen, lo, es una invitación franca y en la otra es una, una, una comida en secreto, pero ambas invitan a comer y a beber. Y Proverbios 9:4 con respecto de la mujer sabia dice El que sea simple que entre aquí y al falto de entendimiento le dice. Y aquí es curioso porque es exactamente la misma frase que dice la insensata. El que sea, Proverbios 9:16, el que sea simple que entre aquí y al falto de entendimiento le dice. Entonces, pues ahí está. ¿Qué ocurrió? Que la sabiduría se corrompió, la mujer sabia se corrompió y se volvió una mujer insensata. Y entonces, esa sabiduría, esa sabiduría, esa mujer sabia que ponía levadura, de acuerdo a la parábola, que enseñaba, pues se corrompió. En un principio, obviamente, que su enseñanza era buena, su enseñanza era correcta, su levadura era adecuada, pero cuando se corrompe esta sabiduría, pues ya, en lugar de empezar a enseñar lo bueno, enseñó lo malo, empezó a corromper. Y entonces, pues está claro, ya con esto podemos pues en automático entender qué representa la masa. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la escondió en tres medidas de harina. ¿Qué representa la harina? Pues la harina es la que recibe la levadura. La harina es la que recibe la enseñanza. Entonces, ¿quién o qué es la harina? Pues la harina, pues es obvio. Si es la que recibe la enseñanza, pues son los que escuchan la enseñanza, son los alumnos, son los oyentes, son los que están aprendiendo. ¿De parte de quién? De la mujer sabia. Que en un principio la mujer sabia enseñaba de manera correcta, pero que después esa mujer sabia se volvió en una mujer insensata y obviamente que empecé, empezó a enseñar, en lugar de cosas correctas, empezó a enseñar cosas incorrectas. Y entonces esa, esa enseñanza incorrecta, o bueno, en un principio correcta y después correcta, en un principio guiada por Dios y después ya con otro espíritu, la empezó a meter en la harina. Y bueno, la metí en la harina y ¿qué es la harina? La harina son los oyentes, son los alumnos, son los que están eh, los discípulos, son los que están aprendiendo. Eso es lo que representa la harina, porque son los que reciben la levadura, la enseñanza. Ahora, ¿quiénes son esos alumnos oyentes? ¿Quiénes son esos discípulos? Pues si esta sabiduría es un arquitecto, Proverbios 8:30. Yo estaba entonces junto a él como arquitecto. Entonces, ¿quiénes serán los alumnos o los aprendices o dígase discípulos? Pues eran aprendices de arquitecto, aprendices de construcción, aprendices de arquitectura, de ingeniería, de construcción, etcétera, etcétera. Tomando los símiles de la tierra. ¿Eran arquitectos o eran constructores? ¿Y quién les enseñaba? Pues la sabiduría, la mujer sabia, uh -huh. la mujer que introducía la, la levadura en la harina, ahí la escondió, que en un principio era buena, sí, y después se corrompió. Y entonces, ¿qué ocurrió? Cuando se corrompe esta mujer sabia, dígase sabiduría, y se vuelve una mujer insensata, y empieza a introducir enseñanzas ya no correctas, no aptas, ¿qué provocó en los aprendices, dígase discípulos, dígase alumnos, dígase esos futuros constructores, futuros arquitectos, futuros ingenieros? ¿Qué es lo que provocó? Porque ya empezaron a recibir qué? Una mala enseñanza, una enseñanza torcida, una enseñanza distorsionada. Entonces esa harina, dígase esos alumnos, aprendices, discípulos, ¿qué ocurrió con ellos cuando empezaron a recibir una mala enseñanza por parte de la sabiduría que ya era una mujer insensata? Pues la misma Biblia no lo dice, está claro. Vamos a ver aquí, fíjense. Voy a leer Lucas 20:17, el que el día está abajo. Voy a leer Lucas 20:17. Dice ahí, Lucas 27 Pero él mirándolos fija, fijamente dijo, "Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto que está escrito, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. ¿Y quiénes eran los constructores? Los aprendices, alumnos, discípulos, ¿de quién? De la principal fuente de educación en el principio de la creación. ¿Quién era la que enseñaba? ¿Quién era la que educaba? Pues la sabiduría. ¿Es la que enseñaba? ¿Es la que daba la levadura? Y entonces cuando estos constructores empezaron a recibir una mala enseñanza, ¿qué provocó en ellos? Rebelión y desecharon. La piedra angular. Desecharon la piedra principal. Desecharon a Dios. Desecharon a Jesucristo. Desecharon la guianza. Desecharon la dirección de parte de Dios. De parte de Jesucristo. La piedra principal. La piedra del ángulo. La desecharon. Ya no querían saber de la guianza y la dirección de Dios y desecharon esa piedra angular motivado por qué, causado por qué, qué es lo que provocó esto en esos constructores, pues la mala enseñanza de la sabiduría que empezó a introducir su levadura en el sistema educacional del principio de los tiempos, para que me entiendan, empezaron a recibir mala enseñanza y eso provocó al ser mal enseñados, pues un rechazo. Nada diferente a lo que está pasando hoy. Nada, nada, nada diferente. Hoy la sabiduría corrupta, la sabiduría insensata, el espíritu de este mundo, está mal enseñando y deformando a nuestros hijos, a nuestros niños. Y bueno, para muestra un botón de eso que hemos hablado muy, muchas veces últimamente, la famosa ideología de género. Está viendo toda una enseñanza, toda una cultura, toda una educación, todo un adoctrinamiento en contra de nuestros niños, en contra de nuestros hijos, en contra de nuestros jóvenes, en contra de nuestros adolescentes. Y ya se insertó en el sistema educativo a nivel primaria. Desde ahí están empezando ya. Una enseñanza torcida y perversa. Yo les platicaba el martes anterior los famosos drag queen. Tendríamos que hablar un poco más a detalle del drag queen, pero al final ya se estableció, por ejemplo, esto es, está muy de moda ya en Estados Unidos. ¿Quiénes son los drag queen? ¿Ajá? Los drag queen son esos este, hombres vestidos de mujer. Hombres vestidos de mujer de una manera grotesca, de una manera estrafalaria, muy exagerados, que se dedican a dar clases, enseñanza, leerles cuentos a niños de 10, 11, 12, niños de primaria. Y eso ya se está dando mucho allá en Estados Unidos y Canadá. Los famosos drag queens, vestidos de mujer, enseñándole ideología de género a los hijos, a los niños, enseñándoles a masturbarse, enseñándoles a tener una relación. Y hoy, bueno, hay un gran problema porque ya están sexualizando a los niños. Yo les comentaba el, el martes anterior que hace, hace unos meses atrás, nueve, ocho meses atrás, hubo una, este, una campaña publicitaria de una marca de moda. Muy famosa, una marca de moda muy famosa, que es la que usan normalmente pues, los, la, la, los hombres y mujeres más ricos de este planeta, donde en esa campaña publicitaria ponen a niños con artículos sadomasoquistas. O sea, dices, ¿qué? Bueno, ahí hay un montón de cosas. Entonces, ya, 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 ya hoy ya, ya se incrustaron. Esas enseñanzas corruptas y perversas en el mundo, en las escuelas, en el sistema educativo, primarias, preparatorias, secundarias, universidades. Ya está. Hoy, la, las facultades de psicología, ya, ya todo el mundo dice, ah, es que ya no sé qué, es que me siento mujer, pero soy hombre biológico. Y, qué, y si vas con un psicólogo, el psicólogo te va a decir, no te preocupes, transita. opérate, mutílate te aplicamos hormonas para que te empieces a convertir en hombre o en mujer o como lo que tú quieras porque ahora tú vas a hacer lo que tú quieras hacer lo que tú te percibas y si te percibes mujer, pues vas a ser mujer aunque seas hombre biológico y viceversa y si te percibes perro, pues vas a ser perro o cosa, o árbol o... ya, y esto es una exageración pero ¿qué es lo que está impactando? es la enseñanza que ya se está dando bueno, algo similar ocurrió en el principio de los tiempos. La sabiduría se corrompió y empezó a enseñar cosas malas. ¿Y qué es lo que provocó? Que desecharon la piedra angular, desecharon los principios de Dios, le dieron la espalda a Dios, se rebelaron en contra de Dios. Bueno, si leemos el contexto, Lucas 29, ahora sí voy a leer más arriba, comenzó a referir al, pue comenzó a referir al pueblo esta parábola. Y acuérdate que en las parábolas están los secretos ocultos de la fundación del mundo. Un hombre plantó una viña y la arrendó a labradores y se fue de viaje por mucho tiempo Y al tiempo de la vendimia envió un siervo a los labradores para que le dieran parte del fruto de la viña. Pero los labradores después, después de golpearlo, lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, y ellos también a este, después de golpearlo y ultrajarlo, lo enviaron con las manos vacías. O sea que lo golpearon y lo violaron. Fíjate qué tremendo. Ya estaba la corrupción desde ese tiempo, la degradación moral y espiritual. Volvió a enviar a un tercero, y a este también lo hirieron y lo echaron fuera. Entonces el dueño de la viña dijo: ¿Qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá a él lo respetarán. Pero cuando los labradores lo vieron, razonaron entre sí diciendo este es el heredero matémosle para que la heredad sea nuestra y arrojando, arrojándolo fuera de la viña lo mataron y por tanto ¿qué les hará el dueño de la viña vendrá y destruirá a todos estos labradores y dirá y dará la viña a otros y cuando ellos oyeron esto dijeron nunca suceda tal cosa pero él mirándolos fijamente dijo entonces, ¿qué quiere decir esto que está escrito? La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Entonces, ¿qué ocurrió? Que se empezaron a revelar en el principio de los tiempos. Dios quiso arreglar las cosas, envió a sus mensajeros. Ahora veámoslo desde el punto de vista de lo que ocurrió en el principio de la creación, porque ahí está. Envió a sus mensajeros, envió a sus, eh, a, 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 a sus mensajeros para hablar con estas esta facción que se rebeló. ¿Y qué es lo que hacía? Maltrataban y golpeaban a los que enviaba Dios. Entonces, esto, esto nos narra de alguna manera algo similar de lo que ocurrió tiempo atrás. Pero todo esto fue propiciado por qué? Por la enseñanza perversa y corrupta de la sabiduría que empezó a depositar levadura, digas enseñanza ya corrupta, ya eh, malévola. Y entonces por eso se rebelaron los constructores y por eso rechazaron a la piedra angular, rechazaron los principios de Dios, Dios le dieron la, la espalda a Dios, rechazaron a Jesucristo, rechazaron al Espíritu Santo e hicieron lo que quisieron. Y tomaron el espíritu del cosmos, el espíritu del mundo. Qué tremendo. Ahora, fíjate, ahí está. Entonces, la harina que recibe la levadura, pues eran todos esos aprendices, discípulos, arquitectos, constructores, que empezaron a recibir una enseñanza mala ya de una sabiduría, mujer sabia, corrupta. Y se volvieron una masa corru corrompida. Primera carta a los Corintios 5:6. Vuestra jactancia no es buena. No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa. Un poco de enseñanza fermenta la masa, la harina. No saben eso. Entonces, por eso. Hay tanto énfasis en las huestes de hoy en día, en los políticos de hoy en día, en la educación de hoy en día, a través de YouTube, a través de Internet, a través de la ideología de género, a través de un montón de cosas, de ir contaminando y corrompiendo la mente y el corazón de las personas. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? ¿Un poco de enseñanza? Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura, porque a un Cristo nuestra Pascua ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Entonces... Pues, ¿qué es lo que ocurrió? Que esa lava, levadura corrompió, esa enseñanza corrompió a los constructores, a los discípulos, a los aprendices. Empezó a corromper todo. Y esto lo dice primera carta a los Corintios 5, 6, 5, 7 y 5, 8. Si lees el contexto exterior, pues ahí te habla de un caso de perversión, de corrupción. Leamos. En efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad y una inmoralidad tal que no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre. Os habéis vuelto arrogantes. En lugar de haberos entristecido para que el que dentro de vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de medio de vosotros. Pues yo por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente y he juzgado al que cometió tal acción, en el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entregad a ese tal, a Satanás, para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y es cuando les dice... Vuestra captancia no es buena, no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Lo que habíamos dicho. Entonces, pues ya. Ahorita ya entramos en la inmoralidad total. Ya, 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 ya. ya. La ideología de género, la pedarastia, la pedofilia eh, eh. Todo lo que tiene que ver con el movimiento transgénero, etcétera, etcétera, etcétera. Ya es la corrupción completa, total y absoluta. Ya, ya. ¿Y en dónde están metiéndose? En los institutos educativos, en las universidades, eh, 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 en la enseñanza de los niños, eh, eh, en la educación de los padres hacia los hijos. Ahí está. Ya están corrompiendo todo. Ya la levadura corrupta se está fermentando y está corrompiendo todo el sistema social, económico, político, educativo de este planeta. Todo se está corrompiendo. Es la levadura que está fermentando, fermentando, fermentando y está fermentando las mentes y los corazones de las personas. Porque hay una sabiduría corrupta que ya está metida en todo esto. Entonces, aquí está. Ya está entendido. Les dijo: Otra parábola les dijo: El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. ¿Quién es la, la mujer, la sabiduría o la mujer sabia que se corrompió? La levadura es la enseñanza y que escondió en tres medidas de harina. La harina, ¿quiénes son los receptores, discípulos, aprendices que reciben esa levadura? Y escondió tres medidas de harina hasta que todo quedó deudado. Fíjate qué interesante. Hablando de tres medidas de harina. Solo hay un pasaje donde se habla otra vez de tres medidas de harina. Génesis 18.1. Y el Señor se le apareció en el encinar de Manre, en este caso Abraham, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Cuando alzó los ojos y miró, he aquí tres hombres estaban parados frente a él. Tres hombres. Y al verlos corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo, Señor mío, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no, que no pases de largo junto a tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lavaos los pies y reposad bajo el árbol. Y yo traeré un pedazo de pan para que os alimentéis y, de, y después sigáis adelante, puesto que habéis visitado a vuestro siervo y ellos dijeron, Haz así como has dicho. Génesis 18.6 Entonces Abraham fue de prisa a la tienda donde estaba Sara y dijo, apresúrate a preparar tres medidas de flor de harina. Amásalas y haz tortas de pan. le dice Abraham a Sara apresúrate a preparar tres medidas de flor de harina entonces llegan estos tres personajes se presentan delante de Abraham y lo que dice Abraham dice no se vayan no se vayan de largo quédense yo los atiendo les lavo los, se lavan los pies les doy de comer y se meten rápido y le dice a esta Sara que prepare tres medidas de flor de harina para estos tres personajes. Más aparte del de animal que iban a sacrificar, un, un carnero, un cabrito, no me recuerdo. Entonces, lo que te quiero decir es esto. Cuando la mujer esconde levadura en tres medidas de harina, si ya lo vemos desde este punto de vista, la levadura es la enseñanza, la mujer es la sabiduría que se corrompió, la harina son los discípulos, dígase, constructores que rechazaron a Jesús. ¿Y esos qué representan? ¿Quién es, de, dónde, ¿De dónde eran esos constructores? Pues estaban bajo la supervisión, bajo el amparo, bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esto fue un ataque directo contra Dios. Las tres medidas representan a Dios, a semejanza de los tres varones que se presentan delante de Abraham y que Abraham les prepara tres medidas de flor de harina. Entonces se están introdu introdujeron esta sabiduría perversa y corrupta, mujer insensata que se corrompió, que se corrompió, empezó a dar una enseñanza que causó la rebelión de los constructores de los aprendices de arquitectos que rechazaron a Dios. Entonces esto fue un ataque a Dios mismo. Por eso son las tres medidas de Adán. Es un ataque a Dios mismo. Las tres medidas representan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No quisieron ya saber nada de él y se rebelaron. Y así es el reino de los cielos. Y si tú me preguntas cómo es el reino de los cielos, hoy en día en la iglesia de Cristo, así estamos. Ya se ya se metieron en el reino de los cielos en la iglesia de Cristo hoy en día enseñanzas corruptas, enseñanzas perversas, enseñanzas demoníacas. Ya se metieron un montón de enseñanzas corruptas en la iglesia, que no va a haber que no va a haber arrebatamiento, que ya el diezmo no es para hoy, que si sí, me acuerdo de lo que decía, que hoy en día ya no existen apóstoles, que, que si Judas, que Judas se entregó para cumplir, eh, eh, él se ofreció de manera voluntaria a, para ser crucificado y ser el, el, el malo de la película, según lo que dice eh, el Evangelio de Judas. Bueno, y están sacando un montón de perversidades y corrupciones en la iglesia de Cristo. Ya la iglesia de, de Cristo se corrompe, mucha parte de la iglesia de Cristo ya hay levadura corrupta, perversa, que está alterando la doctrina, que está alterando la educación, que está alterando la enseñanza, es un ataque directo a la Iglesia de Cristo. Donde está el Padre, donde se le adora al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y por eso hay grandes este doctrinas, grandes iglesias ya con cosas corruptas, perversas, chuecas, torcidas. Este, prácticas raras, que si el avivamiento de la risa, que si entras en la unción de la borrachera, que si no sé, bueno, tantas cosas que ha habido. Ya desde hace cuántos años ya y cada vez es más, más, más y más. Y, si, y eso es en la iglesia y que es a nivel mundial. Pues ya se metieron en los institutos, se metieron en las universidades, se metieron en las escuelas, se metieron en la educación de nuestros niños. Y cada vez este sistema se está corrompiendo más, más y más. Así es el reino de los cielos hoy en día. Dice así: es el reino de los cielos, es semejante a la enseñanza que toma una sabiduría, una estirpe de sabiduría corrupta, que está haciendo que la gente se rebele. Que así como los constructores. Este, des, rechazaron la, la piedra principal, así hay, hay muchos. que se enseña eh, 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 en muchos institutos educativos? En muy, pues, que nosotros somos unos fanáticos ignorantes, que eso de creer en Dios pues es para gente ignorante. Pues sí, porque es lo que se les está enseñando, es lo que están aprendiendo con sus sistemas de filosofía, con su supuesta ciencia y conocimiento. ¿Y qué les ofrece la sabiduría? Pues el árbol del conocimiento del bien y del mal, les ofrece el Internet. Yo te he dicho que el árbol del conocimiento del bien y del mal hoy en día, pues es el Internet. Ahí aprendes bueno y aprendes malo, más malo que bueno. Y, y, y hay mucha harina, pues que se está fermentando con todas las enseñanzas torcidas, perversas y diabólicas que están recibiendo hoy en día. Amén. Y amén. Está grave el asunto. Está grave. No es cualquier cosa esto que está pasando. Eh, créanme que no es cualquier cosa, esto cada vez está más grave. Y lo malo es que pues la iglesia no quiere recibir enseñanza. No quiere recibir enseñanza. Yo te puedo dar testimonio. A mí cuántas veces me han criticado porque enseño. Ah, ya se va a poner a hablar de tal y tal cosa, que si las estrellas, que si esto, que si aquello. Ay, ay, ay. Bueno, pues ya que te puedo decir. La gente no quiere recibir enseñanza. Enfrente de nuestras narices. Se está corrompiendo la sociedad. Se está corrompiendo el sistema cristiano, la educación cristiana. Y es la levadura que está fermentando a todo lo que da. Lamentable y triste. Pues mis hermanos, reciban grandes bendiciones de parte de nuestro Padre Hermoso y pues nos estamos despidiendo a mis hermanos.